Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Si se quieren enterar de todo lo que va a suceder en el siguiente capítulo, les invito a que se queden hasta el final. Pero antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora sin más, comencemos. Amigos, ya han publicado el tercer avance del siguiente capítulo y este comienza con Ferit, que se siente solo y le dice a Kasim que ya él no sabe qué hacer. No sabe a quién pedirle ayuda. Kasim se conduele de él y le da apoyo emocional abrazándolo. Ferit queda en shock al escuchar a Seyram suplicando que no la toquen. Finalmente, Ferit se desploma porque él sufre de diabetes y esto ha sido muy fuerte para él. Y mientras Ferit observa las fotos de él y Seyram, dice: "Te amo mucho, mi amor". Kasim dice delante de el abuelo: "Que Dios perdone la vida de mi hija. Toma mi vida por la de ella". El abuelo dice: "Han secuestrado a mi nuera, pero te olvidarás de las malas obras y sacrificaré mi fortuna por esta causa". Abidin dice: "Creo que encontramos el lugar". Y Ferit despierta y dice: "No pierdas la esperanza en mi esposa mía". Y Seyram será encontrada en el bosque, tal y como decían en los spoilers. Bueno amigos, hasta aquí el avance del próximo capítulo. ¿Qué les ha parecido? Déjenos sus opiniones en los comentarios. Gracias por su apoyo y hasta el próximo video.